Vamos arriba. Estamos arrancando 20.03 en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Se abre esta ventanita a través de la página de la Via Yala. Se abre Coordenada Sur. Juan Ramón Quintana, ¿cómo le va en La Paz? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Andrés Alari desde Buenos Aires, iniciando nuestro programa de Coordenada Sur en Avia. En Avia Yala, un saludo cordial a todos nuestros televidentes, fieles y leales que todos los domingos nos siguen en esta pantallita pequeña, pero importantísima para transmitir información internacional y estudios, análisis, evaluaciones sobre el acontecer global, regional, latinoamericano y también desde nuestra patria en proyección al continente. Un abrazote, querido Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana en el mundo? Mire, yo no me animo a hacer una aseveración tan potente como esa, Juan Ramón, pero le voy a proponer que charlemos un rato en esta horita sobre el conflicto, principalmente entre Rusia y Ucrania. Después tendremos tiempo de hablar un poco también del presidente Andrés Manuel López Obrador y el rifirrafe ya que viene manteniendo con el gobierno de Perú. Pero vamos a concentrarnos en el conflicto de Rusia-Ucrania, que hace mucho, y la OTAN, que hace mucho tiempo no lo tratamos. Es muy difícil de informar porque es muy complicado saber qué pasa en verdad en la guerra. Ya sabemos y se sabe desde que el hombre es hombre que la primera víctima de la guerra es la verdad, y esto se aplica en la sociedad de hoy en día hiperdigitalizada con más fuerza que nunca. Así que yo les propongo a todos un pequeño ejercicio para arrancar y después vamos a lo estrictamente o a lo más fuerte en materia noticioso de la semana. Pero lo primero vamos a arrancar con un análisis mediático muy cortito para que podamos entender la dificultad que genera informar sobre este tipo de conflictos. Vamos a ver cómo abría el noticiero de la cadena estatal alemana Deutsche Welle informando sobre un hecho sucedido en la guerra. Vamos a ver. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado de crimen contra la humanidad el nuevo ataque ruso contra Ucrania. Misiles alcanzaron un hospital en la ciudad de Dnipro, en el centro del país, causando al menos 2 muertos y más de una veintena de heridos. Bueno, ataque a un hospital, una noticia muy fuerte que va obviamente en contra de todas las convenciones humanas. Vamos a ver cómo sigue, porque... Y ahí vamos a entrar sobre la dificultad que es informar sobre estos hechos. Primero, un ataque a un hospital, denunciado como crimen de guerra por el presidente ucraniano. Seguimos el reporte. La ciudad de Dnipro ha sido testigo de muchos ataques desde que comenzó la guerra. Pero la brutalidad de este último ha conmocionado a la ciudad y a todo el país. El objetivo del ataque fue un centro médico y un hospital veterinario. Ahora ya no es un hospital, es un centro médico y un hospital veterinario. Vemos además un gran edificio en llamas. Obviamente esto es un gran drama, pero es importante saber exactamente cuál es el impacto del ataque. Lo que sí vemos es un edificio totalmente destruido que podría ser un hospital, pero vamos a ver la última parte del reporte. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado el ataque de crimen contra la humanidad. Según el gobernador regional, entre los muertos hay un transeúnte de 69 años. 2 niños de 3 y 6 años se encuentran hospitalizados. Los testigos presenciales recuerdan así lo sucedido. El impacto más poderoso fue en una clínica veterinaria. Los médicos estaban sacando animales quemados. Yo corrí hasta allí para salvar a mi gato. Algunos de los residentes de los edificios de la vecindad se salvaron de milagro. Estaba en la cocina con mi marido cuando escuchamos la fuerte explosión. La onda de expansión me lanzó contra la pared. Menos mal que fue un trayecto corto. La casa se llenó de humo, la ventana de la cocina estaba abierta y quedó intacta. Pero otras ventanas y el balcón quedaron destruidos. Fue aterrador.
A pesar de que los militares ucranianos afirman haber derribado decenas de drones y misiles rusos, uno de los que logró pasar fue suficiente para causar una destrucción de esta magnitud. Bueno, acá, Juan Ramón, no vamos a banalizar nada de lo que sucede en el territorio porque es gravísimo, pero sí, de nuevo, y resalto una y otra vez la dificultad de informar. Acá, al final, nos avisaban o nos reportaban que tenemos dos muertos tras este ataque. Vemos un gran edificio en llamas, teóricamente un hospital, y lo que tenemos son dos muertos y uno de ellos es transeúnte. Es evidente que ese lugar no era un hospital en funcionamiento porque si hubiera caído una bomba generando esa destrucción, tendríamos decenas o centenares de muertos. Pero el noticiero de la televisión alemana, que es un estado que prácticamente está en guerra en contra de Rusia, porque forma parte de la OTAN, nos decía, y el presidente ucraniano nos decía que era un crimen de guerra y un ataque contra un hospital. Así abría el noticiero. Lo que quiero graficar con esto, y vuelvo a ponerlo sobre la mesa, es lo difícil que es informar. Hay una campaña de desinformación permanente y muy poderosa, sobre todo a quienes vivimos en el mundo occidental, y esto lo tenemos que tener siempre en cuenta cuando informamos del acontecer de esta guerra. Y ahora, en el desarrollo de la emisión de hoy, vamos a mostrar otros elementos que también vamos a tenerles que prestar mucha atención, porque no sabemos del todo qué es verdad y qué no. Sí. Bueno, Andrés, yo creo que desde muy temprano la guerra ha tenido un componente esencial, que es la información. No hay guerra en la que no se ha manejado la información e imagen y semejanza de cada una de las partes. Por eso tú decías que la primera baja, ¿no es cierto?, de cualquier guerra es la verdad. Y esta guerra no es distinta, este conflicto no es distinto. Solamente hay que recordar dos guerras pasadas emprendidas por Occidente, Estados Unidos y la OTAN, con el caso de Irak y Afganistán. Se dijo que en Afganistán era el santuario de los terroristas que habían metido esos bombazos a las torres de Nueva York, y hasta ahora no existe. Es decir, utilizaron la mentira, ¿no es cierto?, para legitimar, para justificar la guerra contra los afganos. Y bueno, y así les fue después de 20 años, ¿no? Se descubrió que no pasaba nada con los terroristas en Afganistán. Y lo segundo es que destruyeron, fíjate, las consecuencias de utilizar la mentira, ¿no es cierto?, respecto a Irak, las consecuencias terroríficas, ¿no?, que ocasionó Estados Unidos y la OTAN para destruyendo ese heroico pueblo iraquí. Lo colgaron al mejor estilo del siglo XVIII-XVII a Saddam Hussein, ¿no?, acusándolo de tener armas de destrucción masiva. Los propios especialistas de Naciones Unidas declararon que nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak, y destruyeron Irak. Y hoy día millones de seres humanos están viviendo el infortunio de esta gran mentira, de esta gran impostura que utilizó Occidente para destruir Irak. En realidad, el fondo de todo era quedarse con gran parte de las reservas de petróleo del Medio Oriente, y por eso es que esta gran escalada del conflicto de la OTAN, Estados Unidos contra los países del Medio Oriente, tenía como objetivo, por supuesto, quedarse con el petróleo de estos países. Ahí está, es decir, la propaganda, ¿no es cierto?, la desinformación deliberada, y los grandes medios de comunicación, Andrés, el papel de los grandes medios de comunicación que sostienen, ¿no es cierto?, esta narrativa mentirosa, son cómplices de estas atrocidades que han ocurrido en las últimas dos décadas. Así es, Juan Ramón, así es. Y por eso estamos acá, a través de la pantalla de la Vía Yala, para dar vuelta esta narrativa hegemónica, que es el trabajo que estamos acostumbrados y que sabemos hacer en Coordenada Sur. Vamos a ver ahora un reporte de Bajmut, después vamos a ver cómo está la ciudad,
hay un grupo, una organización paraestatal o de mercenarios, según quien la nombre, que ha impactado muchísimo en este conflicto armado. Putin lo está utilizando para no mandar soldados al frente. Vamos a ver las derivaciones que esto puede tener, pero lo cierto es que se anunció esta semana, y tampoco sabemos cuánto de verdad o de mentira termina de haber en esta información, que finalmente Rusia se había hecho con el control de Bakhmut, si es que de la ciudad quedó algo. Vamos a ver un primer reporte y después seguimos charlando. Hay un líder de la empresa Wagner, que es la empresa de los mercenarios, que es Prigozhin, y vamos a charlar también un poquito de él. Primeras imágenes. Este es el anuncio que estaba deseando hacer el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sus mercenarios abandonan Bakhmut después de, según dice, haber tomado completamente la ciudad tras la batalla más larga y sangrienta de la guerra en Ucrania. La deja en manos del ejército ruso, al que no pierde la oportunidad de despreciar. Если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Es la euforia del grupo Wagner. Su bandera, junto a la de Rusia, ya ondea sobre Bakhmut, una ciudad convertida en un símbolo tras meses de intensos combates. Ministro de Defensa de NGSA, верховному. Putin ha felicitado a los mercenarios por lo que llaman la liberación de Bakhmut, mientras Kiev lo desmiente. Pero, ¿qué valor tiene esta conquista? Y sobre todo, ¿cuáles son los siguientes pasos ahora? El objetivo sería para los rusos conquistar las dos únicas ciudades importantes de la provincia de Donetsk y del Donbass, que no controlan todavía, que es Sloviansk y Kramatorsk. La situación actual apunta a una situación de conflicto congelado. Sí, para conquistar Bakhmut los rusos han tardado prácticamente 7-8 meses. Para poder seguir avanzando y conquistar Sloviansk y Kramatorsk sería una cosa de años, probablemente muy, muy complicado, ¿no? A ver, Juan Ramón, y ahora te propongo lo siguiente. Vamos a ir con la nota número 6, ahí vemos las imágenes de cómo está Bakhmut, no quedó nada, después las vamos a volver a poner, pero vamos a poner la imagen número, la nota número 6, perdón, para ver quién es Prigozhin, o qué dice Prigozhin, que me llamó mucho la atención, después charlamos. Ну все, счастливо. Счастливо. Да, сказали, будем выходить потихоньку. Давай, подходим, оттягиваемся. 20.05.2023. Сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Выводим подразделение из Бахмута. Сегодня сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военной. Военным боекомплект, позиции, все. Нарезан! Выстрел! Два выстрела. У меня было 35 тысяч на передке. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Боеприпасов их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах. Вот это вот все новенькое в солидарских складах. Шутка, это мне приятель чеченец подарил. К 9 мая 23 года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически увозят их на родину. То они встанут и преградят путь украинской армии. Gracias.
A ver, Juan Ramón, yo quisiera apelar a tu formación militar y política para analizar un poco esto. Tenemos a un líder paramilitar, me parece que es bastante inédito esto que estamos viendo en pantalla, porque no se trata de un general en el terreno de los acontecimientos, es un líder paramilitar, toma una ciudad estratégica, está en ruinas, pero cumple la función de un jefe militar, y al final nos dice que puede haber una revolución como la del 17. Permitime mostrarte una cosa más y después a ver cuál es el análisis que haces. Vamos con la siguiente nota, porque ahora aparece un grupo insurgente de soldados rusos que desertaron y ingresan al territorio ruso para armar o propone, nos muestra en imagen una especie de guerrilla que apunta a derrocar a Vladimir Putin. A ver, vamos a ver. Pero la toma de Bakhmut, que Ucrania sigue negando, se ha visto ensombrecida por la incursión en territorio ruso de milicias rusas anti-Kremlin, milicias que prometen volver. Если вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не деревня, а областной центр. И найдутся люди, которые нам помогут в России, которые нас давно уже ждут. Esto se pone cada vez más complejo. A ver vos qué observás, Juan Ramón. Bueno, a ver, la primera impresión que tengo, Andrés, es que hoy en los conflictos convencionales, si es que catalogamos este conflicto de Ucrania y Rusia como un conflicto convencional, en definitiva, ya no se aplican las leyes de la guerra. Dicho de otra manera, el enorme esfuerzo que se hizo para darle cierta predictibilidad a la guerra en el marco de los convenios de Ginebra de 1949. Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un enorme esfuerzo para normar la guerra, ¿sí? Y entonces se firmaron dos convenios, los convenios de Ginebra 1 y 2, el 49. Y la complejidad del conflicto militar desde el 49 en adelante obligó también a los países a que se elaboraran lo que se llamó los protocolos adicionales a Ginebra de 1977, en los que se preveía precisamente, se incorporaban algunos aspectos vinculados al uso de mercenarios, a la población civil, al carácter del combatiente, etcétera, etcétera. Yo creo que ni los convenios de Ginebra del 49, ni los protocolos del 77 hoy día están vigentes en absoluto. Han desaparecido prácticamente del escenario del conflicto militar a escala global. Esto es terrible, lamentable, ya no hay reglas. Se podría decir, ya no existen las reglas de la guerra, las leyes de la guerra, por lo tanto estamos sometidos al capricho de quienes conducen estas guerras. Esta es la primera, yo creo, el primer comentario que debo hacer, Andrés. El segundo es este fenómeno que desde la década de los 90 progresó a pasos acelerados, es el fenómeno de la privatización de las guerras. Los conflictos se han ido privatizando cada vez más. ¿Qué significa? Significa que los ejércitos nacionales ya no tienen la capacidad, por ejemplo, de reclutar soldados que en aras del patriotismo y de la defensa de la soberanía de los países asistan a los escenarios de conflicto, defendiendo la soberanía de su patria. Es decir, entonces, en ausencia de capacidades nacionales de reclutamiento, lo que se ha hecho ha sido reclutar ejércitos privados, contratar ejércitos privados para que sustituyan el déficit de reclutamiento de soldados convencionales en el marco de los ejércitos convencionales. Este fenómeno ha dado lugar a un tercer efecto dramático, terrible, y es lo que significan estos ejércitos privados que no tienen para nada
no están sometidos para nada, ni siquiera a la sombra de los convenios de Ginebra del 49 o de los protocolos adicionales del 77. Prácticamente no tienen leyes, normas que regulen su intervención en el campo de batalla. El cuarto, yo creo, el cuarto elemento que hoy día está... Mientras vemos, Juan Ramón, cómo quedó la ciudad de Bajmut, ¿no? Voy a eso. El cuarto elemento que también estaba previsto en los protocolos de Ginebra del 77, la protección de los bienes materiales, de los bienes civiles materiales, hospitales, museos, centros culturales, etcétera, etcétera. Eso también ha desaparecido, ¿no es cierto?, de cualquier posibilidad de daño o de destrucción. Era prohibido bombardear poblaciones, ciudades con población civil desarmada o no. Estados Unidos rompió la regla justamente el 45. Estas leyes de la guerra eran antes de los convenios de Ginebra. No podías bombardear poblaciones civiles. Estados Unidos bombardeó, lanzó bombas atómicas el 45 contra Hiroshima y Nagasaki y quebró prácticamente la regla, de alguna manera, de oro de la Primera Guerra Mundial hasta principios de la década del 40. Hoy día las poblaciones civiles se han convertido en objetivos militares y entonces, en consecuencia, tienes poblaciones militares que son devastadas, que son destruidas y una cantidad de bajas significativas que hoy día estamos viendo no solamente en Bajmut, estamos viendo en el conflicto de Occidente con Irak, con Afganistán, con Siria, en Libia, etcétera, etcétera. Y eso, el bombardeo a la ex Yugoslavia por parte de la OTAN, igual, eso terminó vaciando, diríamos, toda regla convencional. Entonces, las poblaciones civiles hoy día se han convertido en objetivo militar. Y a propósito, y lo último sobre este grupo Wagner. El grupo Wagner se ha dicho, y además sin el menor escrúpulo, que es un grupo privado, contratado, me imagino, por las Fuerzas Armadas de Rusia, que las colocan en la vanguardia, pero además sus efectivos serían convictos que están en las cárceles y sí, que los incorporan en las cárceles y los ponen en primera línea. Carne de cañón. Y esto, de verdad, ya creo que ha llegado al límite. Estamos frente a una verdadera atrocidad en materia de conflicto militar. Lo otro, bueno, tampoco debe escapar a la información. Quienes han desarrollado un expertise, una habilidad, ¿no es cierto?, en el manejo de los ejércitos privados son los Estados Unidos e Inglaterra. Simplemente para darte un solo dato, si tú recuerdas la famosa empresa Blackwater. La famosa empresa Blackwater ha hecho estragos en Irak, en Afganistán y en otras regiones. Claro, como no quieren involucrarse como estados nacionales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, contratan ejércitos privados para que en nombre de sus intereses estratégicos pues hagan lo que hacen, ¿no es cierto? Devastar ciudades, destruir bienes culturales, matar a poblaciones civiles, torturar, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido con las guerras en el Medio Oriente, aún eso es desconocido, completamente desconocido. Dime. Juan Ramón, te haría una consulta más o una reflexión adicional. Porque cuando veíamos a Blackwater en Irak, no tenía un vocero, no tenía un líder. Así es. No había imagen. Acá tenemos al líder de este ejército paramilitar haciendo declaraciones, viene criticando a las Fuerzas Armadas de Moscú desde hace rato, pero ahora dice que puede haber una nueva revolución del 17 cuando logra un éxito militar. Y tenemos a un grupo insurgente que ya lo están vinculando con la inteligencia ucraniana, que es lo mismo que decir con la estadounidense, y haciendo incursiones en territorio ruso.
Entonces yo lo que pensaba es, bueno, esto es este señor que maneja un ejército tan poderoso, está diciendo que puede haber una revolución del 17, me imagino que la CIA no estará mirando todo esto de brazos cruzados, Juan Ramón. Esto es un poco de desestabilización para Putin gigante, o puede transformarse. Porque me imagino que este señor Prigozhin, si no sé cuánta plata le dará Moscú, pero si viene Washington y le ofrece más, ¿qué hará, no? Bueno, es el mercado. El mercado de la guerra tiene este comportamiento anómalo, este comportamiento, diríamos, caótico. Y entonces acá lo que se está jugando es esencialmente la capacidad de destruir al otro por encima de las normas, de las leyes de la guerra, de la jurisprudencia en materia militar. ¿No es cierto? Entonces, estamos enfrentados en aquello que se llaman las guerras híbridas. No sabes cuáles son los límites, ¿no es cierto?, jurídicos de la guerra. No sabes cuáles son los límites para el uso de las armas. Por ejemplo, Inglaterra está enviando armas a Ucrania, ¿no?, que tienen componentes de uranio degradado. Esto, por ejemplo, en los protocolos adicionales, en las leyes de la guerra, está completamente prohibido. Y sin embargo, Inglaterra, ¿no?, con toda la pomposidad inclusive, está enviando miles y miles de toneladas de armas con, seguramente, munición, ¿no es cierto?, perdón, munición con componentes de uranio degradado, que esto en realidad genera, ¿no es cierto?, en la población civil efectos devastadores en la salud pública. O el uso de armas que probablemente no tengamos conocimiento y que además se están transfiriendo a un mercado ilegal de armas que se supone deberían terminar en el campo de batalla en Ucrania, pero se están filtrando hacia regiones donde hay conflicto y también hacia Europa. Entonces, Esto está complicado, Andrés, está demasiado complicado, demasiado turbulento, yo diría demasiado oscuro. Los intereses que hay de Occidente frente a Rusia son de verdad descomunales, ¿no? Y yo creo que desbordan nuestra capacidad de comprender las guerras convencionales, las guerras tradicionales. Yo creo que de las guerras convencionales, yo creo que queda ya bastante poco. Me estabas compartiendo antes del programa, Juan Ramón, una declaración de un senador estadounidense con Zelensky. La tenemos ahí. No sé si vos la querés comentar. Vamos a verlo. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are down. It's the best money we've ever spent. Thank you so much. Bueno. Mira, escucha la declaración, que escuche la población la declaración de un senador norteamericano que dice que está feliz de que sus impuestos estén dirigidos para matar a los rusos. Yo le voy a responder al senador con una nota que tenemos, a ver si la ubico, la nota de la bandera. Vamos a ver la nota 10, por favor, para a ver si despertamos la conciencia de este senador, porque esto es tremendo. El jefe del grupo Wagner ha dicho que está entregando los cadáveres de ciudadanos estadounidenses y turcos muertos en Bakhmut. El líder de los mercenarios rusos ha publicado este vídeo en el que se le ve junto a dos ataúdes, uno cubierto con una bandera estadounidense y otro con una bandera turca. En él afirma que un ciudadano estadounidense murió en acción y dos ciudadanos turcos murieron bajo los escombros de un edificio derrumbado en Bakhmut. Es horrible, la verdad, Juan Ramón, que esta gente sea la que de alguna manera nos gobierna, ¿no? O sea, con ese nivel de... Es aberrante. Bueno, este senador, Lindsey Graham, senador del Partido Republicano, recuerdas que hace meses lo que ha pedido es el asesinato del presidente Putin y lo ha hecho públicamente. ¿Ah? Sí, por eso te decía, ya no hay límites, no solamente en el campo de la guerra, sino en
los estados mayores que son los que impulsan la guerra. Habría que investigar, ojalá podamos ver más adelante, a qué intereses responde este senador Graham. Vamos a ver si está vinculado o no con el complejo militar industrial, si ha sido financiado en su campaña para llegar a ser senador con alguna empresa, para ver qué tipo de empresa está detrás de la vocería de este senador. Pero que este senador diga que los impuestos de los Estados Unidos hoy día, ¿no es cierto?, se están gastando exitosamente en matar a los rusos, me parece un despropósito, ¿no es cierto?, ya festejando la muerte, vinculado al delirio, ¿no es cierto? El odio no puede llegar a este extremo de desquiciar a autoridades que se supone representan al pueblo de los Estados Unidos. Y entonces, Vaya uno a saber de verdad qué hay detrás de este conglomerado de senadores y representantes del pueblo norteamericano que hoy día están impulsando con una ferocidad brutal este conflicto contra Rusia. Y ahí está uno de los voceros. No te olvides que hay otras vocerías, además de Graham, otras vocerías que están pidiendo más plata para que Estados Unidos envíe a Ucrania no solamente dinero, armas, combustible, y hoy día están pidiendo los aviones F-16 para incrementar la escalada militar en este conflicto. Vamos a hacer un corte, Juan Ramón, y a la vuelta, esta semana salió una nota muy interesante de Rafael Poch, el periodista y analista catalán. Vamos a comentarla un poco con algunas imágenes, a ver si podemos tratar de dilucidar, Juan Ramón, también demostrar, Rafael Poch es un periodista que tiene también una mirada contrahegemónica, pero tiene un punto muy importante que es honestidad intelectual, y vamos a tratar de charlar un poco a ver si podemos entender o dilucidar quién está ganando o perdiendo esta guerra en términos puramente militares. Al regreso de la pausa nos vamos a ir. Perfecto. Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Segundo bloque de Coordenada Sur. Vamos a ver, Juan Ramón, lo comentado en base a la nota de Poch, algunas imágenes y reportes, a ver si podemos tratar de entender un poco más cómo va la guerra en términos militares. Lo primero, vamos a ver unos 50 segundos de un reporte que armó la televisión pública de Argentina. Recordemos que desde hace semanas se anuncia una contraofensiva ucraniana que no está muy claro por qué motivos no se termina de iniciar. Vamos a empezar con ese reporte y charlamos en sí. 14 meses de la guerra lanzada contra Ucrania, el Kremlin no solo no ha logrado victorias decisivas, sino que se encuentra empantanado en el este de Ucrania y a la espera de una inminente contraofensiva de Kiev. Las fuerzas ucranianas aún no lanzaron la tan anunciada operación a gran escala por cuestiones climáticas y militares. Por un lado, esperan que ceda la Rasputitsa, como se denomina el deshielo de inicios de primavera que convierte las rutas no asfaltadas en lodazales. Por otro, intentan preservar el factor sorpresa mientras terminan de llegar los suministros occidentales, especialmente artillería móvil y municiones. Скажем так, якщо там в глобальному сенсі, там в високому відсотковому режимі ми готові. Далі питання за генеральним штабом, за командуванням, починаючи від генерала Залужного і його колегами, генералам по напрямках АТУ ОСУ. Вот. Як тільки буде Божья воля, погода і рішення. Bueno, ahí vemos, Juan Ramón, parte de la información. Yo quería leer, no sé si usted tiene también ahí la nota de algún fragmento de la nota de Poch. Se titula El curso de la guerra. El curso de la guerra. Y dice, claro, porque fíjate que hemos visto el senador estadounidense celebrando, ¿no?, que estaban muriendo rusos, y el presidente Zelensky diciéndole muchas gracias, como si Ucrania estuviera de fiesta, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, no vamos a entrar en valoraciones sobre eso. Pero vamos a la nota de Poch. Dice, la toma de Bakhmut, donde Ucrania destacó unidades de élite, se me fue acá,
que preveía utilizar en su anunciada contraofensiva es un indicador de que Ucrania está perdiendo la guerra, dice Poch, que además es corresponsal en China y en Rusia hace muchísimos años, es una persona súper informada. Está registrando Ucrania muchas más bajas en combate que el ejército ruso, según los análisis más fiables. Los que ahora están poniendo más muertos en esta dramática carnicería son los ucranianos, y su disponibilidad de material humano es muy inferior a la rusa. Esto rompe, Juan Ramón, la lógica que se nos presenta siempre desde la prensa occidental, ¿no? Que Rusia está siendo destruido y tiene miles de bajas y los ucranianos están de fiesta, más o menos. Fíjate lo que nos dice Poch. Ucrania está reclutando desesperadamente por la calle a ciudadanos sin ganas de ir al frente. En Kharkov, ya hace meses que los hombres en edad militar evitan refugiarse en el metro cuando hay alarmas, como lo hacían el año pasado, por temor a que una redada les envíe a morir al frente en 48 horas. Muchos evitan salir de casa por el mismo motivo. Centenares de miles de jóvenes rusos se han ido también del país para evitar ser llamados a filas. Y lo mismo pasa en Ucrania, donde en diciembre el Servicio de Fronteras informó 12.000 detenidos intentando cruzar ilegalmente la frontera hacia Rumania. Según informes de organizaciones antimilitaristas alemanas, hay más de 175.000 desertores y objetores conocidos en Ucrania. Sigue Rafael Poch, todo eso no quiere decir que las cosas vayan bien para Rusia. Las nuevas armas occidentales y misiles ingleses, como comentaba Juan Ramón, tanques alemanes y algo más lejos. Aviones americanos alimentan la escalada bélica y seguramente harán posible más concentrados contra Crimea. Por otro lado, termina Poch, las incesantes bravatas y acusaciones del jefe del grupo Wagner, Prigozhin, que ya lo veíamos en pantalla, contra el ejército ruso, insultando a sus generales y al propio ministro de defensa, y echando en cara que no le suministran municiones, retratan muy bien los desbarajustes internos rusos. Bueno, qué panorama, Juan Ramón. Terrible, terrible panorama, Andrés. Yo recuerdo una frase emblemática de Sun Tzu, y él decía que el arte de la guerra en realidad es el arte de la impostura, ¿no es cierto? Entonces es como el juego del póker, ¿ah? Y yo creo que en parte eso es lo que está ocurriendo hoy entre Rusia y Ucrania, ¿no? Se están jugando las cartas, diríamos, no tanto de la realidad, no, la realidad no se traduce, digamos, en información. Creo que aquí la mayor conflictividad, digamos, hoy día está instalada en el ámbito de la información, ¿no? Este es un dato, creo, muy evidente. El segundo tema es que estas formas, diríamos, aparentes, ¿no es cierto?, esto de la guerra como una impostura, está expresada en la contraofensiva de Ucrania. Yo creo que la contraofensiva ha sido un relato para ganar tiempo, para tensionar a las fuerzas rusas, para tratar de ponerlas en un aprieto psicológico, para una presión psicológica, porque no se sabía en cuál de los territorios se iba a producir esta gran contraofensiva. Pero los rusos nunca se creyeron la contraofensiva, porque esto sería, de alguna manera, no confiar en los satélites que tienen, que van haciendo seguimiento a la movilización de tropas. Y nunca se produjo una concentración de tropas para llevar adelante una gran contraofensiva. Por lo tanto, la contraofensiva fue una operación psicológica, como te digo, parte de la impostura de la guerra. Lo segundo, y yo me temo que tiene que ver también con esto, es la incorporación de los F-16 para desequilibrar la correlación de fuerzas entre Rusia y Ucrania.
Estados Unidos se ha comprometido ya a entrenar pilotos, aunque todavía no ha autorizado la venta de los F-16 a Ucrania o la transferencia de los aviones F-16 a Ucrania, pero esto también forma parte de esta simulación, de este simulacro, de esta impostura. La tercera impostura que yo creo que se ha puesto en escena, querido Andrés, ha ocurrido hace 15 días con la cumbre del G7. Recuerdas que el G7 se reunía normalmente para hacer análisis, evaluaciones y tomar decisiones en el campo de la economía global, porque eran las siete economías más grandes del mundo. En esta última cumbre, el G7 le ha abierto prácticamente el escenario para el showman de Zelensky y ha servido, ¿no es cierto?, el G7 como el escenario circense para que Zelensky aparezca como el gran héroe, el gran líder que está combatiendo contra la agresión rusa. Y entonces el G7 se ha concentrado en el tema de la guerra. Esto nunca había ocurrido, y el G7 se ha convertido en la vanguardia militante, ¿no es cierto?, de la guerra que está impulsando a través de Ucrania. Y por supuesto, se lo ha llevado a Ucrania para refrescar la psicología, ¿no es cierto?, yo creo, devastada de los soldados ucranianos en el campo de combate. Estos son juegos de simulación que tienen que ver con operaciones psicológicas a gran escala, de las que la información de Occidente, de alguna manera, forma parte. Y lo último de esto creo que tiene que ver nuevamente con otra operación también a gran escala, una operación psicológica a gran escala, acerca de la gran dotación de armas y munición de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos al ejército ucraniano. Si bien han llegado armas más sofisticadas, no han cambiado, ¿no es cierto?, el escenario del conflicto. Rusia sigue en la ofensiva, ha tomado Bakhmut y por lo tanto todavía goza de la ventaja de la iniciativa estratégica, mientras Zelensky está haciendo el papel, ¿no es cierto?, de actor fundamental para que Occidente, para que Occidente tenga la suficiente potencia política para seguir llevando armas, para seguir transfiriendo dinero, etcétera, etcétera, a un ejército que está casi destruido como el ejército ucraniano, como lo dice Rafael Pock. Bueno, es un escenario delirante, diría Juan Ramón, y el delirio no es, lamentablemente, obra de lo que estamos viendo en pantalla y del conflicto, o patrimonio más bien, único del conflicto que estamos viendo en esta parte del mundo. Acá en Latinoamérica tenemos también nuestras dosis. Parte de ello, lamentablemente, viene desde nuestra visión desde Washington. Tenemos ahora un conflicto, voy a proponer cambiar de eje, venir a la región, y hablar del presidente de México y de un rifirrafe que hay con Perú, donde se instaló un gobierno adicto a los intereses geopolíticos de Washington, Juan Ramón. Andrés Manuel López Obrador es quien más está respondiendo a las apetencias hegemónicas de Washington en la región. Y el Congreso de esta semana en Perú hizo dos cosas. Declaró persona no grata a Andrés Manuel López Obrador y casi al mismo tiempo, con pocos días de diferencia, habilitó el ingreso de militares estadounidenses armados a territorio peruano. Vamos a ver la denuncia que hace, o el comentario que hace AMLO en sus habituales conferencias de prensa. Muy extraño, pero no sé si sea cierto de que ayer ese Congreso del Perú autorizó que lleguen al Perú
700 soldados estadounidenses armados, a petición de la que está detentando la presidencia y con autorización del Congreso del Perú. Soldados estadounidenses para entrenar a Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía del Perú. No culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano. En nada ayuda. Es prepotencia. No va a ser usted, Juan Ramón Quintana, quien me ayude a contraponer que Estados Unidos y que Washington es una fuerza siniestra. Están todo el tiempo promoviendo este tipo de acciones. 700 militares armados, Juan Ramón, en un momento que hubo decenas de muertos por protestas sociales, por represión estatal en Perú, y sucede esto. Este quiebre también, lamentablemente, para la integración latinoamericana, es una escena lamentable la que estamos viendo entre Perú y México. Ya Perú también calificó de persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es lamentable, y siempre está ahí Estados Unidos, los militares, el Comando Sur, siempre. Bueno, yo te recuerdo solamente algunos hechos para que nuestra teleaudiencia refresque la memoria. Recuerda el papel histórico que ha tenido Perú en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Lo último es que se convirtió en la sede del Grupo de Lima, un grupo ad hoc creado por Washington, ¿no es cierto?, que tuvo el objetivo de derrocar al presidente Maduro. Y no solamente derrocarlo en las urnas, para nada. Era un derrocamiento militar. El Grupo de Lima fue un grupo ad hoc, ¿no es cierto?, provisional, conformado por los gobiernos de la ultraderecha de América Latina para llevar la guerra contra el pueblo venezolano, fortalecido obviamente por el gobierno el anterior gobierno colombiano, por Piñera, por Bolsonaro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Este papel siniestro del gobierno peruano en favor de los intereses norteamericanos es prácticamente una constante desde la década de los 50 en adelante. El otro dato... Juan Ramón, perdón. Dime. Perdón, permitime agregarte porque me vino el caso de Evo Morales cuando corría en riesgo su vida durante el golpe de Estado, más allá de cualquier valoración ideológica, y Lima no permitió que el avión mexicano regrese, pase por espacio aéreo peruano para salvarle la vida a un presidente, más allá de si está de acuerdo con su ideología o no. Por supuesto, claro que sí, claro. Ese papel tenebroso del gobierno. Por eso, la conclusión es que no estás hoy día, el pueblo peruano, hoy día no tiene un gobierno que lo represente genuinamente. Lo que tiene hoy día es un encargo, es decir, la presidenta Boluarte, ¿no es cierto? Bueno, le dicen Balearte por la discrecionalidad en el uso de las armas de fuego. Hoy día es una títere de Washington, y entonces ese pueblo
ese heroico pueblo peruano que tú sabes tiene una historia extraordinaria de resistencia frente a la colonia española y cuyo, yo diría, cuyo héroe máximo es Túpac Amaru, ¿no es cierto? Hoy día se ha convertido definitivamente en una colonia que está operando vergonzosamente en contra de su pueblo, pero también contra la unidad del pueblo latinoamericano. La presencia de militares ratifica una vez más, ¿no es cierto?, esta situación, esta especie de gobierno provisorio a dedo desde Washington. Y entonces esto hace inconfundible, esto grafica de una manera inconfundible la naturaleza y la característica del Poder Ejecutivo con la presidenta Balearte y con quienes ofician, ¿no es cierto?, de lacayos en el Parlamento peruano. Y los lacayos más importantes del Parlamento peruano, debo decirte que son exmilitares que han sido elegidos representantes congresistas del pueblo peruano que hoy día dominan y gobiernan el Parlamento peruano. Por lo tanto, estás penetrado en el Poder Ejecutivo, estás penetrado en el Poder Legislativo, son fuerzas políticas que responden a interés y las Fuerzas Armadas y la Policía son fuerzas de ocupación colonial, no digo neocolonial, colonial en este pueblo peruano que tiene que entregar, que tiene que ser fagocitado en sus recursos naturales por las grandes empresas norteamericanas, canadienses y europeas en energía, en minería, etcétera, etcétera. El precio que hoy día está pagando el Perú por no tener un gobierno realmente que defienda sus intereses soberanos, es demasiado alto, no solamente por los 60 muertos, por los 60 peruanos que han sido asesinados, sino por la riqueza que hoy día está saliendo de las entrañas del pueblo peruano y está siendo transferidas al gran capital transnacional. Juan Ramón, le mando un abrazo grande. La invitación para que volvamos a abrir esta ventanita el próximo domingo. Claro que sí, Andrés, muchas gracias por este nuevo programa que nos obliga a seguir pensando en la unidad de la patria grande. Creo que este problema que hoy día está enfrentando el Perú, que está siendo cuestionado valiente y honestamente por AMLO, tiene que ver con dos mandatos hegemónicos de los Estados Unidos. Primero, con la doctrina Monroe, que ojalá la podamos explicar con más tiempo en programas futuros. La doctrina Monroe, que es la doctrina, en realidad, que legitima la intervención y el expansionismo del imperio norteamericano sobre América Latina. Y el segundo mandato, que es el destino manifiesto que Estados Unidos se atribuye por la providencia divina para prácticamente convertirnos en sus esclavos. Doctrina Monroe y destino manifiesto son los dos grandes brazos que hoy día dispone el imperialismo para socavar la soberanía de nuestros pueblos y de la unidad de los pueblos de la patria grande. Por lo tanto, nuestra tarea es desmenuzar el contenido de lo que ha sido la doctrina Monroe en estos 200 años y de lo que hoy día todavía persiste, que es el destino manifiesto. Son dos cláusulas de la guerra imperial contra nuestros pueblos en América Latina. Un gran abrazo, Andrés, y un abrazo para todos quienes nos siguen domingo a domingo. Muy buenas noches desde Coordenada Sur y abrazos también para toda nuestra teleaudiencia.